Hola, bienvenidas a mi canal, Flores Ferrera. Hoy en mi nuevo vídeo voy a hacer un pequeño tour por el porche, que se ve en el fondo que tengo muchas flores. La torre de Gitanillas están repletas de flores, los pendientes de la reina, el helecho, las cintas, todas están preciosas, con muchas flores. Ahora la enseño de cerca. Me voy a acercar un poquito más de cerca para enseñaros las plantas que tengo en el porche. Las torres de Gitanillas, que ya sabéis, mis seguidores, que si os gusta, ya tengo subido un vídeo de cómo se hace. Es muy fácil. Hay muchas gitanillas sembradas en un tubo de PVC, que el primer año se ve mucho el tubo, pero luego ya, ahora mismo, no se ve. Hace ya como 4 años que la tengo en mi jardín. Tengo 2 torres de gitanillas, una en cada lado, y siempre ya tiene flores durante toda la primavera, verano. Mirad el vídeo si os gusta para poder aprender a hacerla, que es muy fácil. Ya comento que es muy fácil. La torre de gitanilla, de arriba abajo, está toda tupidita hasta el suelo. Hasta en el suelo tengo flores de la gitanilla. Hay muchísimas tonalidades de colores, rosa, blanco, y luego también tiene muchas flores abiertas, pero muchos botones de floración, muchísimo. Trae ahora, porque hace ya como 3 semanas que aboné para la floración y ya le vienen los botoncitos, y dentro de una semana estará toda tupidita de flores. Se ve muy bonita. El acabado de estas torres de gitanillas se ve al siguiente año, que es cuando no se le ve el tubo y ya es como luce más bonita, con todas sus flores abiertas y con toda su vegetación que tenga tapado el tubo. Detrás tengo la campanula, que también es una de las flores que más me gusta. Esta planta tiene una floración una vez ahora en verano, a principios de verano, y luego ya hasta el año siguiente. Permanece su hoja hasta que le hago la poda en otoño, que también tengo el vídeo. La campanula está tupidita. Y en el fondo sigue estando la planta pendientes de la reina. Que vaya, no le caben más flores. Está preciosa. Voy a enseñar la otra torre por detrás, que sí que se le ve el tubo de PVC en esta parte. Aquí están los redondelitos que le hice con el barbiquín, y ahí por esqueje voy sembrando. Tiene la manta térmica puesta y no se le sale el estiércol una vez que empecemos a regar la planta. Se le ve un poquito el tubo, pero ya le viene también mucha vegetación nueva y muchos botones por abrir de flores. ¡Qué flor más bonita de los pendientes de la reina! Esta es doble. Muchos de mis seguidores me comentáis que es muy difícil de cuidar estas plantas. La verdad es que sí, son un poquito delicadas, bastante. Le gusta el estiércol que sea ácido y también que estén a la sombra. Y cuidado con los abonados, porque en cuanto nos pasamos con esta planta se quema fácilmente. ¡Hombre, Luna, apareciste! En cuanto te lleno esto de agüita fresquita, ahí que te gusta bañarte, venga, un poquito más. ¡Ay, qué ganas de bañarme yo también en la piscina! Que hace mucha calor en Extremadura. ¡Qué suerte tienes de bañarte, Luna! ¡Hala! Aquí a la sombrita, y ahora vienen muchos pajaritos a beber también. Pero Luna no le deja. Este es su territorio y lo tiene que defender. A ver, que te voy a echar un poquito más, que a ti te gusta que te moje un poquito con la goma. A ver, venga. Ahí. Anda, que te vas a poner como una sopa hoy. ¡Ah! ¡Ay! Lo que le gusta el agua. Parece un niño chico. Venga ya, que tengo que grabar. Oye, siempre te pones en el medio. Thank you.
Ya está. Uy, las campanas otra vez. Y ahora se pone ella al solito a asearse para estar limpita para todo el día. Luego ya cuando hace más calor, por la mediodía, que podemos alcanzar muchos días hasta los 40 grados, ella solita, como tengo las ventanas abiertas, entra dentro de la cocina y es donde está ella horas y horas, hasta que le apetece nuevamente salir, cuando ya baja la calor. Tiene su comidita en la cocina y el agua. Cuando tiene sed, se abaja del pie que le tengo puesto en la cocina y ala, a comer y a beber. Está en un hotel de 4 estrellas o de 5. Como veis, en el fondo del patio el árbol ha crecido muchísimo. Si miráis los vídeos del invierno que le hice la poda, la quedé sin ninguna rama. Y en poco tiempo lo que empezó a brotar a principios de primavera y ya pues está enorme. Tiene muchas ramas muy largas y pongo muchísimas plantas debajo, sobre todo las begonias que me comentáis que si siempre las tengo al sol, las saco para poder grabar un poquito, que ahí la tengo en la muñequita, y luego ya la pongo a la sombra. No puede estar ahora a 40 grados a pleno sol una begonia, ni los coleos, Yo es que estoy grabando tempranito y luego ya pongo las plantas en su lugar, la que quiere más sol, la que quiere más sombra, las voy cambiando. Y hoy Luna está por aquí revoloteando a ver qué planta me puede quitar las flores. Y en el fondo se ven todas las gitanillas, que también están muy bonitas con muchas flores. La verdad es que este año mis plantas están más bonitas. Se me van dando mejor sus cuidados. Con el paso del tiempo voy aprendiendo mucho más. Y lucen mucho más bonito este año mi jardín. Bueno, ya sabéis mis seguidores que veis los vídeos anteriores del año pasado y tengo mucha más variedad de plantas. Y cada año voy teniendo más. Madre mía, más plantas, más horas de trabajo. Pero bueno, yo lo hago con mucho amor, cariño. El amor se riega todos los días. Estoy enamorada de mis plantas. En esta parte de mi jardín tengo la begonia, esta que me gusta enseñarla ahora en todos mis vídeos porque está muy bonita. Ya tengo un vídeo subido en mi canal sobre los cuidados de las begonias, porque muchos de mis seguidores, como he comentado, me comentan una y otra vez que si siempre las tengo al sol. Ya he comentado que no, esta también la pongo debajo del árbol y ya siempre está a la sombra, pero sí que necesita un poquito de rayos de sol, porque ahora la veis que está en sol y está bonita. O sea que necesita un poquito de sol. Todas las plantas necesitan un poquito de rayos de sol, pero el de la mañana que no hace daño, o bien al atardecer, ¿vale? Y las begonias hay que tener cuidado con el riego. Yo a ninguna de mis plantas las tengo con un plato debajo. Se acostumbran a beber muchísimo todos los días y no están bonitas. Las plantas están más bonitas si pasan algo de sed, Os aconsejo que las plantas pasen algo de sed para que estén bonitas, Aquí enseño nuevamente la flor de las dalias, que ya sabéis, mis seguidores, que hice un vídeo cómo la sembré en el macetero y también sembré unas cuantas en el suelo. Las del suelo no han florecido todavía, solo las del macetero. Y muchos de mis seguidores me comentáis que si esta planta agarra por esqueje, no se reproduce por bulbo. Una vez que se finaliza su flor, hay que separarlo, porque se reproduce ella sola. Y sus hijos los vamos sembrando en otro lugar de nuestro jardín o en otros maceteros. Y así es como vamos teniendo más plantas de estas dalias.
que para mí es una de las plantas de bulbos que más me gustan, porque siempre tienen flores todo el verano. Los lilium, que ya anteriormente en los vídeos solo los he enseñado cuando han estado en floración, que han durado bastante este año porque los separé. Ya comenté que los separo cada 2 años y al separarlo este año ha sido su floración más abundante. Y las dalias también las separo, pero cada año, porque esta flor es un poquito más delicada. Si no las separamos, al año siguiente son muy pequeñas y no van a lucir bonitas, porque ya me la habéis comentado, que el primer año cuando habéis comprado esta planta era muy bonita la flor. Aquí tengo otra pequeña muñequita que tiene una carretilla y tiene una melena, una melenaza, una variedad de suculenta. Está muy bonita la muñequita también. Y allí en el fondo tengo una estatua de una parejita, también es muy bonita. Es una lámpara que por la noche la enciendo. Y también se está muy bien en mi jardín por la noche. Tengo focos de luz solar que se enciende por la noche y se cargan por el día. Quiero grabar esta gitanilla de cerca porque está tupidita de flores. Está enorme, en un macetero. Y es una planta Pelargonium peltatum. Siempre tiene flores, que es la misma variedad que las que tengo aquí sembradas en los maceteros colgados. Pelargonium peltatum. Siempre tiene flores. Y luego ya cuando ya va a finalizar el otoño, porque el otoño ya aquí es casi una segunda primavera y mi jardín luce otra vez bonito como si fuera una nueva primavera. Empiezan a salirle flores y flores a mis plantas, porque sigo abonando. Y entonces cada año voy haciéndole la poda un poquito más tarde, porque entra muy tarde el invierno y si las plantas están bonitas y tienen flores, yo las dejo. Una vez que ya empieza el frío, empiezo a hacerle la poda. Todos esos pasos ya los tengo subidos, ¿eh? Muchísimos vídeos de la poda. Poda de gitanilla, poda de geranio, podas de begonias, los abonados. Ay, y sobre todo, que no me dejáis de preguntar sobre el estiércol de caballo. Que si una me ha comentado que si 2 años lo tengo en casa. Yo no he dicho eso. Que yo lo cojo del campo cuando ya está hecho a partir de 2 años. Una vez que está hecho de 2 años, me lo traigo a casa y se lo echo a mis plantas. No es que lo tenga en mi casa durante 2 años. El vídeo de jardinera ecológica, ahí podéis ver cómo cojo mi propio estiércol. Que hay unas montañas de estiércol y estiércol que se van limpiando las cuadras y se va amontonando. Y con el paso del tiempo se va haciendo. Y cuando ya está hecho, voy a por él. ¿Vale? No es que me lo traiga y lo tengo en casa durante 2 años. Hoy se escucha también muy bonito el canto de los pájaros. Hay muchísimos. Este geranio de cerca se ve muy bonito. Sus flores son muy bonitas, de color naranja. Y luego también está con otras flores de otro color, pero es así en el geranio. Tiene 2 tonalidades de colores en la misma planta. Es muy bonito. Lo tengo sembrado en un macetón grandísimo. Y luego ahora, que me comentáis que qué hago cuando hace mucha calor, ahora empezaré a ponerle las sombrillas a muchas de mis plantas, unas sombrillas bastante grandes para protegerlas de esos rayos de sol que más queman, porque hemos alcanzado hasta los 42 grados y los 42 grados a las plantas no le va gustando. Pueden estar hasta 35 grados los geranios, las gitanillas, las margaritas, pero luego ya si empieza a hacer mucha calor ya no le va gustando tanto, empiezan a quemarse y tienen menos floración. Entonces hay que protegerla de esas horas de sol que hacen más daño
y así siempre tendrá flores bonitas. Las plantas, si la protegemos de esas horas de sol, hay que ayudarle. Porque si queremos tener plantas bonitas, hay que cuidarlas, hay que mimarlas, ¿eh? Si queremos tener siempre flores en nuestro jardín. Mando un saludo a todos mis seguidores que me estáis ayudando compartiendo mis vídeos con vuestros amigos. Como siempre digo en todos mis vídeos, para mí es muy importante. Me ayudáis a conseguir más seguidores cada semana. Y leo todos vuestros comentarios, me gustan muchísimo, me motivan para seguir subiendo más vídeos a la semana, ya subo dos. Para esos nuevos seguidores que queréis saber cómo se cuida la finca, los gitanillas, en fin, muchas variedades de plantas, ya tengo muchísimos vídeos, más de 80. Y en muchos de los comentarios me habéis dejado que queréis ver cómo protejo las plantas con las sombrillas. Ahora mismo estoy debajo de una, se está muy fresquito, como veis es muy bonita, tiene muchos colores, porque cuando las voy buscando intento que sean colores bonitos, porque luego decoran mucho. Cuando hay una fiesta de cumpleaños en mi jardín, las coloco todas en la mesa y quedan muy bonitas de decoración también. Y esta tiene muchos tonos de colores, parece un arco iris, es japonesa, es muy bonita, la verdad. Y ahora mismo se está muy fresquito y así es lo que notan las plantas cuando le pongo la sombrilla. Entra y sale el aire y así están fresquitas y por eso tienen tantas flores. Un beso para todos mis seguidores. Y esta flor qué bonita es, de una variedad de suculenta. Son muy pequeñitas pero decoran mucho. Y en el fondo, la muñequita la tengo en la cabecita con la planta Dipladenia, que tiene en un mismo macetero tres tonalidades de colores: blanca, roja, muy bonita, y también en rosa. Ya sabemos que la Dipladenia no puede estar todas las horas de sol porque no le gusta, ¿eh? Esta planta se quemaría fácilmente si está las horas de sol que más calienta, no estaría así de bonita, ¿no ves? Tiene un color verde muy intenso pero y le vienen nuevos brotes. Tiene su floración durante a finales de primavera y ya todo el verano. Si la abonamos cada 15-20 días para la floración y la tenemos protegida de esos rayos de sol que más queman. Y la cinta que está aquí atrás también es una planta que si no le da el sol no pasa nada. Es una planta también de interior, que puede estar en el interior y estaría así también de bonita. Ya sabéis que yo la cinta le hago la poda quitándole raíz. Tiene ahora muchos hijos la planta. Ha crecido muchísimo, está muy grande porque le quité mucha raíz y la planta no deja de crecer. Tiene siempre nuevos hijos que va echando, los expulsa del macetero, por eso se le llama mala madre. Y aquí en esta parte del porche tengo un macetero con variedades de plantas sembradas. Ya tengo un vídeo subido de cómo mezclo plantas en un mismo macetero. A ver. He sembrado variedad de begonias, una cinta, ¿vale? También. Y esta Irisina herbestiana en roja y verde. Verás el cambio que va a dar esta planta en un mes. Estará como la torre de gitanilla, que dejará de verse el macetero. ¿Vale? Ya tengo un vídeo de cómo se hace la torre de gitanillas y también se hace lo mismo en los maceteros. Se le pone la manta térmica y a sembrar por esqueje alrededor. Esta planta de cerca, que ahora está preciosa, tiene muchas flores, aquí en Extremadura la llamamos manola, pero su nombre científico es Pelargonium glandiflorium. ¿Vale?
por si la queremos buscar en nuestros invernaderos. Muy bonita esta planta, aguanta el sol como los geranios y las gitanillas. Y no ves, esta ya está pasada, se la quito y así está bonita y siempre tiene flores. No hay que dejarle con estas flores que ya están pasadas porque afea mucho. Y aquí tengo estas gitanillas que ahora mismo está con muchísimos botones de floración, porque ya comento, las protejo de esas horas de sol y no le faltarán flores. A poquito a poco también he ido comprando más sombrillas para proteger mis plantas, porque no me gusta que se quemen. Y esta planta, Irisines herbestiana, que luce bonita por el color de su hoja, que es así, empieza a crecer y a crecer muchísimo, y todos los años también hay que hacerle la poda. La tengo en color verde. Y esta, que es de color rojo, que aquí le decimos borracha, porque tiene el color del vino tinto. Y es una planta que no aguanta el sol, es como el cóleo, necesita los mismos cuidados, que no le dé el sol porque se quema. Si no le da el sol, la planta tendrá un rojo más intenso. Si le da un poquito de rayos de sol, ¿no ves? Porque hay algunas que están su hoja un poquito más clara, a esta le ha dado un poquito el sol. El trébol de cuatro hojas, que tiene sus flores muy pequeñitas, pero es una planta que me gusta mucho. Luce mucho en un macetero colgado también. Pero yo la tengo en un soporte de forja y tiende a colgar también la planta. Cierra sus hojitas porque el sol no le gusta. Está diciendo, llévame debajo de las ramitas del árbol, por favor, que tengo mucha calor. No te preocupes, que ahora te llevo, ¿vale? Aguanta un poquito más, que ahora te llevo a la sombrita. Y esta flor tan bonita es un hibiscus, variedad moscheto. Ya tengo subido el vídeo sobre sus cuidados, por si queréis saber qué cuidados necesita esta planta, que es una variedad de hibiscus, ¿vale? Aquí tiene muchos botones por abrir. Siempre va a tener flores como el hibiscus. Las primeras horas de sol de la mañana, todo el día al sol no, para que tenga más flores. También tengo muy bonito la variedad de cóleos, que tengo mezclado en un mismo macetero. Ya sabemos que el cóleo resalta por el color de su hoja. Siempre que empezamos a ver sus flores, se la quitamos para que la planta siga creciendo. Si no, da por finalizado su crecimiento. ¿No ve? Un poquito de rayos de sol no le viene mal al cóleo. Aquí tengo más, que tiene también muchas flores. No me da tiempo de quitar tantas. Tengo muchísimo trabajo. Cada día tengo más trabajo. Ahora, como hace tanta calor, que si sombrillas, que si ahora esta no está tanto tiempo al sol. Bueno, el cóleo también está muy bonita, esta variedad de cóleo, que tiene sus hojas con una forma perfecta de corazones, y es preciosa esta variedad de cóleo. Espero que os haya gustado mi nuevo vídeo. Ya sabéis que tenéis que activar la campanita a mis nuevos seguidores, que cuando suba un nuevo vídeo os avise. También podéis seguirme por Instagram y Facebook con el nombre de Flores Ferrera. Un beso grande desde Extremadura. Os espero en el próximo vídeo. No falléis.